Áreas funcionales de la empresa. Las áreas funcionales de la empresa corresponden a los departamentos, áreas o unidades en las que se dividen las empresas con el fin de realizar el trabajo de manera más eficiente posible y lograr así de manera más óptima los objetivos propuestos. Pueden ser tantas áreas como se consideren necesarias, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios para tenerlas. Las áreas funcionales en una empresa permiten una mejor organización de actividades, distribución de responsabilidades, liderazgo según la naturaleza de su gestión. De igual forma, contribuyen en el equilibrio funcional de una organización cuando cada área cuenta con recursos, colaboradores y metas a lograr. A nivel estándar, se hace mención a algunas áreas claves que no deben faltar en una organización. Estas son 1. Administración. 2. Operación, llamada producción en empresas de tangibles. 3. Mercadeo y ventas. 4. Finanzas, incluye contabilidad. Y 5. Talento humano. No obstante, actualmente, a causa de la transformación digital y el escenario pospandemia, se suele incluir como un área más el área de informática o tecnología. Dentro de las áreas funcionales tradicionales en una empresa, se encuentran áreas como la dirección de la organización, contabilidad y finanzas, talento humano, operación y, por supuesto, el área de mercadeo y ventas, que es el área que en este proceso formativo se centra la atención. El área de administración incluye desde la dirección como máximo ente de organización, dirección y control de la empresa. Es el área responsable de la planeación estratégica y de implementar la hoja de ruta para el logro de las metas. El área de operación, en el caso de las empresas que producen bienes, es el área responsable de que los productos tangibles se produzcan de una manera costo-eficiente, transformando las materias primas en bienes terminados. En empresas de intangibles, es el área responsable de que los servicios que brinda la empresa se presten de manera correcta bajo criterios de calidad y oportunidad. Las áreas de mercadeo y ventas son muy relevantes, ya que son responsables de generar las estrategias para la venta de los productos, las cuales en última instancia son las que posibilitan la existencia de la empresa, ya que sin ventas la empresa no es sostenible. Las áreas de finanzas y/o contabilidad son las encargadas de llevar el registro financiero y contable de todos los hechos económicos, transacciones, que se generan diariamente en una empresa. Asimismo, es responsable de consolidar los estados financieros con el fin de conocer la situación monetaria de la empresa, lo cual permite hacer seguimiento de las operaciones y tomar decisiones acertadas. Desde el área de talento humano, las personas, colaboradores de una empresa, son las que posibilitan la existencia y funcionamiento de la misma. Por tanto, por más tecnificada que esté la organización, se requiere contar con personal que desarrolle las diferentes actividades. Es por ello que se requiere del área de talento humano para gestionar los procesos de selección, contratación, desarrollo, nómina y desvinculación del personal.